bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Hoy los cristianos celebramos la fiesta de Corpus Christi, la presencia de Jesús en la Eucaristía. El Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, el discurso del pan de vida: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué hermosa esa oportunidad que el Señor nos da de permanecer en él. Todos queremos permanecer en él, estar cerca de él, estar tomado de su mano. Pero acá también tenemos que aprender a dimensionar ese otro aspecto. Nosotros queremos permanecer en él, pero también el texto dice que él quiere permanecer en nosotros. Es él el que está más interesado, tal vez que nosotros, de permanecer. ¿Por qué? Porque él ha venido a traernos la salvación. Él ha venido a traerte vida, y no cualquier vida, la vida plena, la vida eterna. La vida esta que vivimos aquí es pasajera, porque nosotros somos limitados. Tenemos esta posibilidad limitada de permanecer con él, pero él nos invita a compartir su misma vida, una vida plena. Vamos a pedirle al Señor, a Jesús Eucaristía, que seguramente habrás tenido muchas oportunidades de acercarte a él, habrás tenido muchas oportunidades de ir a un templo, a una capilla, en algún momento de oración, en el recogimiento. Si bien es cierto, en estos días hemos estado un poco retirados de los templos y no hemos tenido la posibilidad tal vez de acercarnos a estar en este momento de adoración por esta situación de pandemia que estamos sufriendo. Pronto van a abrirse más las posibilidades de poder acercarnos a Jesús Eucaristía. Por eso ahora le vamos a pedir esa gracia, que el Señor te bendiga a vos, a tu familia y a todas las personas que llevas en tu corazón. No te olvides de nadie, porque Él no se olvida de nosotros. Mientras ahora te dé la bendición, trae en tu memoria, en tu corazón, en tus afectos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la vida, tus vecinos, las personas que hacen parte de tus afectos. A todos traen en tu corazón al recibir esta bendición. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Que el Señor te bendiga, te custodie, te proteja y te conceda aquella gracia que Él hoy en este día que celebramos su presencia real, hoy quiera ofrecerte con la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.